De Radio Cima 95.3 en la frecuencia modulada. Muy buenos días para los amigos de Cable Unión a través de nuestro canal comunitario, canal número 3, y bienvenidos a los amigos que están ya en nuestra página de Facebook Cable Unión del Valle de Saña. Bien, iniciamos nuestra ronda informativa dándoles a conocer una noticia muy triste y a la vez indignante, lo que se produjo el día sábado aproximadamente a las 10 de la noche con 50 minutos, y mientras en el sector de Les Paradas se desarrollaba un baile organizado por los vecinos de este sector como fiesta en la inauguración de su local comunal, en el Colegio San Martín de Porres se estaba produciendo un robo donde al vigilante que se encontraba custodiando el recinto de nuestro Colegio San Martín de Porres lo encañonaron un grupo de delincuentes y se produjo el robo de 40 laptops, son computadoras personales, computadoras pequeñas que servían para la instrucción de los alumnos, 40 laptops, 22 computadoras tradicionales, esa que tiene su CPU, su pantalla, etcétera, etcétera. Además se han robado también el proyector multimedia y un equipo de sonido. Entonces, tenemos precisamente el informe que redactara el vigilante después que ya lo liberaron, y en donde la policía se hizo presente, habían llegado los policías especializados en la detección de huellas de la DIVINCRE, nos estaban indicando de Chiclayo llegaron. Estuvo presente el director Luis Vázquez Ramales, quien fue informado inmediatamente después que el vigilante pudo recobrar la libertad. Se hizo presente la policía, estuvo también la subprefecta, la señora María Huacal Fernández, los integrantes de APAFA, el consejo directivo, entre otros amigos y vecinos. También estuvo, llegó ya después, el presidente de la Asociación de Exalumnos Sanmartinianos, el ingeniero Abraham Campos Hidro. Bueno, este es un duro golpe para la educación pública, para nuestro Colegio San Martín de Porres, ya que este lote de computadoras, equipo de cómputo, estaban sirviendo para que los jóvenes pudieran desarrollar las clases en el área de inglés. Había un lote que se había destinado para el inglés y el otro lote funcionaba para las demás especialidades o temas. Lamentablemente todavía no hay pistas, pero tenemos la confianza de que muy pronto la policía y posiblemente los vecinos darán algunas pistas, algunas luces para la detención de estos delincuentes. O sea, no se puede atentar contra la educación de un pueblo, pero sin embargo estos personajes lo han hecho y merecen que la ley les aplique todo el peso. Esto es lo lamentable. Bueno, para que ustedes tengan una idea, acá dice el vigilante, ¿no?, del colegio que estuvo en ese turno. Sí, simplemente vamos a dar un alcance sobre lo que estaba pasando de este tema, y también vamos a presentar dos noticias que han dado la vuelta al mundo. Una de ellas es el dictado del Poder Judicial para que el expresidente García no salga del país. El impedimento de salida del país por 18 meses fue dictado por el Poder Judicial peruano, y luego el pedido de asilo que hiciera el expresidente García el día sábado en hora de la noche. Esto, lógicamente, ha concitado mucha expectativa.
y se han formado dos grupos, un grupo minúsculo de apoyo al expresidente García, que está en las inmediaciones de la Embajada de Uruguay, y un grupo mayoritario que está lanzando arengas contra la presencia del expresidente García en la sede de la Embajada de Uruguay. Bien, vamos a presentar entonces este impedimento de salida del país del expresidente Alan García. Tenemos la nota a propósito. Se mostró tranquilo y respondió con ironía al conocer que no podrá salir del país en los próximos 18 meses en la investigación que se le sigue por presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso del Metro de Lima, tramos 1 y 2. Para mí no es ningún castigo ni deshonor poder estar permanentemente en mi patria. Que todo esto responde a una escalada. Lo que se busca es crear autos de fe, hogueras, para distraer al Perú de lo fundamental que es su situación de empleo, su situación de anemia, su situación de precios y la falta de crecimiento nacional. Se está ofreciendo de la manera más criminal beneficios a cualquier delincuente para que él, a cambio de esos beneficios, pueda incriminar sin ninguna prueba al señor García. Desde la puerta de su casa, García Pérez aseguró que nunca supo que el dinero recibido en las conferencias provenían de una empresa señalada por sobornos y coimas. Hasta ahora nadie ha dicho que es de la caja de coimas. Uh-huh. Eso es algo que dice IDL. En ese momento, querido amigo, ¿usted sabía que había caja B en el año 2012? Nadie sabía. Aquí IPIS, los periodistas y todos los que ahora hablan, cobraban anualmente a Odebrecht. ¿Era de la caja B? Yo no lo sé. Pero es que en ese momento, ¿quién sabía que Odebrecht era un sindicato empresarial que estaba corrompiendo a medio mundo? Si yo lo hubiera sabido hoy día, y me dicen lo contrata, no, muchas gracias. Minutos antes de la decisión del juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que García habría recibido dinero de Odebrecht a través de conferencias dictadas en su calidad de expresidente, mientras que el abogado de García Pérez sostuvo que en aquella época no se sabía nada irregular sobre la empresa Odebrecht. No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencia, por el contrario, hemos dado cuenta de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García Pérez por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht. Parece que el señor tiene un problema con el tiempo, porque quiere hacer una investigación paracrónica, es decir, extraer hechos del pasado para juzgarlos como si sucedieran en el presente. ¿Cuándo se supo lo de la caja 2? ¿No es hace un año? ¿Y cuándo fue el contrato y la conferencia del señor Alan García? ¿Pitonizo tenía que ser para saber que en 5 años se iba a saber lo de la caja 2? Señor Alan García no tenía forma de cómo saber. Un grupo de personas pertenecientes a distintos colectivos celebraron la decisión de darle a Alan García impedimento de salida del país por 18 meses. Al mismo tiempo... ha comunicado que él ha pedido asilo a Uruguay, se encuentra en la residencia del embajador y sin duda esto ha traído muchas reacciones sobre... Ahí estuvimos escuchando este audio y para los amigos de Cable Unión el video correspondiente sobre el dictado de impedimento de salida del país del expresidente García por el caso de Odebrecht, y donde el fiscal José Domingo Pérez ha demostrado que el expresidente Alan García recibió dinero de la constructora Odebrecht a través de intermediario del estudio jurídico Espínola, quien supuestamente contratara los servicios del expresidente García para dictar una conferencia que fue pagada por un importe de $100,000, que es una cantidad demasiado alta. Ni siquiera el mejor conferencista en el mundo recibe tal cantidad de dinero. Sería una forma encubierta de pagar los sobornos que ha hecho Odebrecht a diferentes personajes en distintos países en el mundo por el apoyo que esta empresa recibiera para la suscripción de jugosos contratos con la inclusión
de muchas adendas, lo que involucraba el aumento del presupuesto inicial de estas importantes obras en dichos países. Bien, después del dictado de impedimento de salida del país, o sea que el expresidente La García no podía dejar el Perú mientras se desarrollan las investigaciones. Ojo, no es un pedido de prisión, ni siquiera preventiva, sino que es un paso para poder determinar que el señor Alan García no podía abandonar el país. Bien, entonces esto es muy importante, teniendo en cuenta que las investigaciones se están profundizando y esto lógicamente tendrá un resultado positivo. Como hemos apreciado también, después que se supo esta noticia del impedimento de salida del país del expresidente García, los diferentes colectivos se han pronunciado y están inclusive hasta en estos momentos en los exteriores de la embajada de Uruguay están protestando para que salga el señor García. Bien, antes de presentar el siguiente material, tenemos acá algo que es importante. Para el día de mañana, a horas 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la reconstrucción del accidente que luego causó la muerte del ciudadano Tomás Serrano Morales. Esta reconstrucción, repito, se llevará a cabo mañana, martes 20, a horas 8:30 de la mañana, en el sector de Los Laureles, ahí precisamente donde se produjo este fatal accidente, en donde perdió la vida nuestro amigo Tomás Serrano Morales. Dicen, por favor, se convoca al pueblo de Cayaltí a que acompañe a los familiares a pedir justicia por la muerte de Tomás Serrano Morales. ¿No? A los señores del club Asprome, Bolognesi y a toda nuestra comunidad, muchas gracias esta invitación para estar presente mañana en el acto de reconstrucción del accidente de Tomás Serrano Morales. Lo está haciendo su familia. Bien, mañana entonces 8:30 de la mañana estarán presentes los peritos de la Policía Nacional de Perú, los abogados de ambas partes y lógicamente el pueblo de Cayaltí también estará presente. Lo que les pedimos es que mientras se desarrolle esta reconstrucción se mantenga la calma, porque el enardecer los ánimos causaría nuevamente la frustración de esta reconstrucción determinada por el Poder Judicial en el marco de las investigaciones que se están siguiendo para determinar la responsabilidad del chofer causante de este accidente. Así que mañana, por favor, mantener la calma mientras se desarrolle esta reconstrucción. Muy bien, tenemos a continuación el siguiente tema, el pedido de asilo que hiciera el expresidente Alan García a Uruguay, a la República Oriental de Uruguay. Él actualmente se encuentra en la residencia del embajador de Uruguay en nuestro país. Están haciendo los trámites para que él salga de nuestro país y se vaya a Uruguay como asilado político. Mientras tanto, las autoridades peruanas, la Cancillería se está movilizando y también el Poder Judicial dando los informes correspondientes para que este pedido de asilo no se concrete. Vamos con las imágenes. Alan García Pérez, recordemos que Cancillería ya ha comunicado que él ha pedido asilo a Uruguay, se encuentra en la residencia del embajador y sin duda esto ha traído muchas reacciones sobre las condiciones en que se puede dar un asilo, pero tenemos ya a Yuli Guevara en el punto y nos informa la residencia del embajador de la República Oriental de Uruguay. Yuli, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Bueno, ha sido una sorpresa, sobre todo para el gobierno, en todo caso, que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido este comunicado, por el cual nos hemos enterado de que el expresidente Alan García ha solicitado asilo político aquí en la Embajada de la República de Uruguay. Estamos en la residencia, justamente en la cuadra 2 de la avenida PC 205, donde podemos apreciar, bueno, la vigilancia
vigilancia policial. Hay varias unidades de la Policía Nacional que están en los exteriores. Y como ya hemos escuchado a algunos internacionalistas respecto a este tema, pues hay que esperar también, como lo ha señalado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que esta solicitud sea evaluada por el gobierno de Uruguay, para lo cual ya se ha informado a las autoridades que conforme. Bueno, estamos observando entonces allí los exteriores de la residencia de la Embajada de Uruguay. Vamos a repetir la información que les contábamos, porque el presidente también se ha pronunciado. Él ha indicado que no hay una persecución política en el caso García Pérez. Recordemos que está investigado por la línea 1 del Metro de Lima. Hay, sin duda, una convención de asilo diplomático entre ambos países desde el 54, pero el segundo juzgado nacional de investigación preparatoria anticorrupción pidió 18 meses de impedimento de salida del país, que se contradecería con esto. ¿Qué va a hacer la fiscalía? ¿Qué va a hacer el fiscal José Domingo Pérez? ¿Lo va a tomar como una, digamos, un intento de salir, un intento de fuga? Vamos nuevamente con Yuli. Yuli. Sí, bueno, estamos volviendo aquí en justamente en la con la avenida, en la avenida PC, donde se encuentra la residencia del embajador de Uruguay. Como decíamos, una noticia pues que ha causado sorpresa, en tanto y cuanto el expresidente de la República había señalado, bueno, que no se iba a ir del país, que se iba a quedar, ¿no? Esta es una forma, digamos, de salir también de las esferas de la territorialidad al ingresar a este espacio diplomático, donde ahora pues se tendrá que resolver esta solicitud, como hemos también señalado a través del comunicado también del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual pues ha puesto en conocimiento de la opinión pública, ¿no?, la situación actual del expresidente Alan García, quien tiene impedimento de salida del país, ¿no? Se le ha decretado esto a través de un juzgado, ¿no?, por las investigaciones preliminares, ¿no?, en su contra. De esta manera, pues, entonces la situación del expresidente, bueno, se va a definir todavía en algunos días. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay que evaluar, digamos, esta solicitud de asilo conforme a la Convención sobre Asilo Político de 1954, de la cual son parte Perú y Uruguay. Hay que recordar que ya en otra oportunidad el expresidente de la República solicitó asilo a Colombia, en la Embajada de Colombia, y este fue aceptado, ¿no? Entonces él declaraba también una persecución política en el caso pues del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Este asilo fue concedido. Muchos opinan que la situación actual del expresidente es totalmente diferente. Él ha señalado, también ha acusado una supuesta persecución política. Esta mañana el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha negado esta situación, ha señalado que el gobierno no interfiere en las labores o en los fallos, en las decisiones judiciales, ¿no? Que han sido materia también otras personas como Keiko Fujimori, en este caso también el caso de Ollanta Humala, y ahora pues el expresidente Alan García se está sometiendo a esta solicitud de asilo, ¿no? De lo que ya se ha señalado. Bueno, vamos a esperar en las próximas horas, Rocío, qué es lo que ocurre. Quizás también van a haber más pronunciamientos también por parte del gobierno y de otras respecto a la situación de Alan Pérez. Vamos a ir contigo en estudios. Perfecto, Yuli, con más detalles, si es que se pronuncia alguien desde ese punto. Vamos ahora a continuar con reacciones sobre este pedido, este tema, el tema Alan García. Se ha pronunciado también el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. En el Perú existe un irrestricto respeto por la democracia y la separación de poderes. En tal sentido, todo ciudadano debe allanarse a cualquier requerimiento de la justicia en el marco del respeto a nuestra Constitución. En el Perú no existe persecución política, reafirma lo que ha indicado hace algunos minutos el presidente de la República, también por la misma vía, por el Twitter. Recordemos que
es un caso bastante complicado. Johnny Lescano, parlamentario de Acción Popular, también se ha pronunciado. ¿Qué es lo que ha colocado? Presentaré una moción para que los partidos democráticos del Perú pidan al gobierno uruguayo que no acepte este cobarde pedido de asilo de Alan García. No hay ningún fundamento, al contrario, García actúa igual que Toledo e Inostroza, fugados por ser acusados de corrupción, es lo que ha indicado el congresista. Recordemos además que Alan García había dicho que se iba a allanar a este pedido, que se iba a quedar. Sin embargo, ayer, que había bastante movimiento en nuestro país, pues ha llegado hasta la residencia del embajador de la República Oriental del Uruguay. Él había puesto, por cierto, no es castigo quedarme en mi patria, mi única riqueza es el aprismo, y sin embargo está solicitando este asilo. De igual forma, el congresista Johnny Lescano, de Acción Popular, también ha dicho que presentará una moción de censura, una moción para que los diferentes partidos políticos pidan al gobierno de Uruguay que no acepte este pedido de asilo. Bueno, César Villanueva, Premier de la República, ha manifestado que en nuestro país no existe persecución política. Y el expresidente García prácticamente quiere fugar de nuestro país. Ya sería la segunda vez después de su gobierno, en el año 92, cuando se dio el autogolpe del expresidente Fujimori. También él se asiló en la embajada de Colombia, luego se fue por muchos años a Francia, esperó que pasara el tiempo de la prescripción de los delitos que se le imputaban, regresó al país, postuló y ganó en segunda elección la presidencia de la República. Así de sencillo, ¿no? Posiblemente esté esperando que ocurra lo mismo. Pero bueno, ya la justicia prácticamente lo tiene cogido, se está demostrando que el señor Alan García también habría recibido importante suma de dinero de parte de la constructora Odebrecht. Tenemos una noticia que es muy importante para los señores mototaxistas. Atención, para los mototaxistas, se invita a todos los mototaxistas propietarios de vehículos menores que la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, a través del área de transportes, estará haciendo una campaña de entrega de licencia de conducir. Esta tendrá valor a nivel nacional. Requisito: 4 fotografías, tamaño carnet, copia de su DNI, llevar un folder Manila, formato del examen que se tiene que dar, y los precios: licencias nuevas 65 soles y renovación de licencias a 40 soles. La persona encargada de recibir los expedientes de inscripción es el señor Luis Luna Aguilar. Me ubiquen en la calle Francisco Bolognesi, número 141, segundo piso, o en el local de la Asociación de Mototaxistas, Segundo Flores Castañeda. Así que tienen la oportunidad de tener su licencia de conducir. Tenemos llamada. Aló, buenos días, estamos al aire. Aló, Luchito. ¿Estás? Sí, adelante, escuchamos. Aló. Sí, que le baje el volumen de su receptor, porque se está acoplando. Que baje el volumen. Ya, adelante. Sobre el asilo de Alan García, bueno, él, como conoce el ley, ¿no? Ha sido presidente dos veces. Entonces ahora ha pedido el asilo en la embajada de Uruguay, Paraguay, creo, ¿no? Uruguay. Y está en Lima ya, según, desde el sábado ya, porque el juez, el fiscal ya le la detención que le ha hecho. Pero él mismo dice: yo no tengo por qué correr, me ha dicho, en España, y ha venido el día viernes, que va a entrar a hacerla. Sí, pues. Cuando voy a citar al fiscal. Entonces, dice, yo no lo debo ni la temo. Entonces, que lo afronte, pues. ¿Por qué tiene que asilarse? Que dé el ejemplo al pueblo. ¿Por qué tiene que correrse? Bueno, nuevamente, por tercera vez, por lo menos. Entonces, ahí se quiere ver, a ver si que no la debe, no la teme, decía. Que afronte el caso del metro, de otras cosas que tienen, del dólar mutuo, todo eso tiene que afrontarlo, pero el señor,
los 800 dólares o 100 mil dólares que le dio Boris por la prensa que ha hecho. Entonces todo eso tiene que, entonces si no pasa nada, entonces el pueblo lo puede respaldar también, pero si no tiene por qué correrse en eso. Nada más, Luchito, gracias. Muy bien, gracias a Celso Villarreal. Bueno, a propósito, el día viernes cuando la prensa lo entrevista, él dijo que se allanaba a todas las investigaciones, se allanaba también al pedido de impedimento de salida del país, o sea, todo esto estuvo bien. Pero luego el abogado sale a declarar a los medios de comunicación y dice que el señor García aceptó pedir asilo en la embajada de Uruguay a solicitud o por consejo de los miembros de su partido que le estaban indicando que mejor se asilara, porque así como estaban desarrollándose las cosas, esto tenía avisos de persecución política, ¿no? Y hay convenios internacionales que ha suscrito nuestro país para que cuando existan casos de pedido de asilo por persecución política, estos procedan. Pero no es el caso del señor García, porque siempre se le está investigando y hasta el momento no se le había podido demostrar el haber recibido grandes sumas de dinero por parte de estas empresas, hasta que salió el fiscal José Domingo Pérez, quien ha demostrado, ha hecho el seguimiento y también lo que ha sido determinante es la presentación de los documentos y pruebas hechas por el Instituto de Defensa Legal a través de IDL Reporteros, una investigación bien prolija efectuada por el periodista de investigación Gustavo Gorriti. Se ha podido determinar que una forma de que Odebrecht efectuaba pagos por sobornos ha sido a través de los contratos para que dicte conferencias, pagadas con sobreprecios, cantidades exorbitantes que ni siquiera el más famoso de los conferencistas ha recibido, y era una de las formas. Bien, y les estaba indicando al inicio del programa que el día de ayer recibimos llamadas telefónicas donde nos estaban comunicando que el Colegio San Martín de Porres había sufrido un robo. Les he comunicado, y esto porque lo ha comentado el señor director Luis Vázquez Ramales, que se han sustraído 40 laptops, estas computadoras personales, portátiles, y además 22 computadoras tradicionales con su CPU grande, su pantalla, su mouse, su teclado, etcétera. Son 22 estas máquinas. Aparte de ello, también han sustraído un proyector o un cañón multimedia, y también ha sido robado un equipo de sonido, ¿no? El robo es grande, ¿no?, para nuestro colegio, teniendo en cuenta pues que es un colegio nacional y que el Estado se preocupa poco por mantener a los colegios nacionales con bienes importantes, como en este caso las herramientas de computación, los equipos de cómputo. Ayer estuvimos presentes y también tenemos el informe que efectuara el vigilante de la caseta, que estuvo a su cargo, un solo vigilante para toda esta área, y lo que es preocupante, no había ni una luminaria, ninguna luz en los exteriores de las aulas para poder iluminar y darse cuenta rápidamente. Habían perritos también, no sé, parece que no surtió efecto esta vigilancia. Tenemos el audio, tenemos las imágenes para Canal 3 de Cable Unión y para nuestra página de Facebook. Adelante. Mundo. Nos encontramos en el interior del Colegio San Martín de Porres, donde anoche, aproximadamente a las 10:30 de la noche, se produjo un robo a nuestra institución educativa. Es un duro golpe para la educación, en este caso sanmartinense. Bien, nos estaban refiriendo, y esto lo vamos a corroborar dentro de algunos instantes, 10:50 me están diciendo, hay un informe del vigilante de este colegio, que se habrían ingresado un grupo de delincuentes, aproximadamente 10 personas, y se dirigieron a él, lo encañonaron con revólveres, un revólver en su cabeza y otro en la boca, tal y conforme hace constar el guardián del turno de la noche en su informe por escrito, que luego vamos a presentar también. Están refiriendo que aprovechando
la realización de un baile en el sector de la Parada, por la bulla que se producía hasta este lugar, el Colegio San Martín de Porres, habían ingresado este grupo de delincuentes y el objetivo fue llevarse el grupo de computadoras del centro de cómputo de nuestra querida Alma Mater. De esto tiene conocimiento el director, el profesor Luis Vázquez Ramales, tiene conocimiento también el presidente de la PAF, el señor Emel Gamboa. Estos dos personajes todavía no están en nuestro colegio, han estado cuando se produjo el acontecimiento, pero se encuentra aquí la subprefecta de nuestro distrito, la señora María Huacal Fernández, hay también efectivo de la Policía Nacional de Perú. En el transcurso de los siguientes minutos estarían haciendo su arribo los agentes de la DIRINCRE, que es la unidad especializada de la policía que se encarga de buscar huellas, algún indicio que pueda dar con el paradero de estos facinerosos. También ha hecho su arribo a este local el director del colegio y presidente de la Asociación de Jubilados de Calle Altía Nexos, el señor Alejandro Gómez Valverde, ¿no? Y todos estamos muy preocupados por lo que ha sucedido y hay muchas sospechas, dicho sea de paso, por la forma como este grupo de delincuentes se han llevado las computadoras del centro de cómputo. Vamos a tratar de conversar con alguna madre familia, es directiva de la Asociación de Padres Familia de este colegio, con la señora subprefecta, para que nos comenten algo más sobre lo que lamentablemente aconteció anoche, sábado 17 de noviembre, aproximadamente a las 10:50 de la noche. Bien, en estos momentos el miembro de la Policía Nacional del Perú, Cayaltí, está haciendo recorrido conjuntamente con integrantes de la Asociación de Padres de Familia por el perímetro de nuestro colegio en busca de algún indicio, alguna huella que permita tener la idea por dónde ingresaron los malhechores. Está recibiendo también algunas opiniones de las sedes directivas. No, la torre gemela está intermedio para casas. O sea, intermedio hay casas. Y ahí vive uno de mis primos de mía, y hay casas. No, pero tiene que hacer el recorrido para que pueda tener en cuenta quién es. Ya. Continuamos observando al miembro de la Policía Nacional de Perú con madre de familia, la subprefecta de nuestro distrito, haciendo el recorrido por el perímetro de nuestro colegio en busca de algún indicio que permita tener una idea sobre la forma como ingresaron, el lugar exacto de ingreso. Pero en el recorrido no se está observando ninguna huella, ni por las paredes, ni tampoco en el piso. Ya ellos temprano hicieron el recorrido y hasta el momento no se ha podido determinar el lugar exacto donde estos delincuentes ingresaron. En la caseta. Es el CEO, pues. Es el CEO. Es el CEO. Ahí no dentro, porque están las casas. Hay casas. Sí. Bien, nos encontramos en el sector de Exhibicentro, que está a frente de sus pantallas. Ahí está el sector Exhibicentro y hasta el momento no se está encontrando ninguna huella, no hay ningún indicio de que los malhechores hayan trepado el cerco perimétrico y hayan ingresado al Colegio San Martín. Continúa la búsqueda de algún indicio. Bueno, esperemos que se encuentre. Mientras tanto, nos han indicado que efectivo de la DIVINCRE, que es el área especializada de la policía, está en camino acá al TIM para realizar las pesquisas, tomar las huellas que permitan la identificación de estos criminales. De buscar un lugar de acceso
donde no existe casa, donde no puede hacer ver, no puede hacer ver que hay. Y ahora la señora, como dice, di los perros. Sí, no, hay cantidad de perros. Sí, pero dice, pero, claro, o sea, una cosa dice, es que dice y otra cosa es plasmar un documento. Claro. Y te reviso su declaración, pero a veces. O sea, la hora. A veces la persona. La hora. 10:30 de la noche, no es fácil. La persona no quiere involucrarse muchas veces. Pues. Director, buenos días. Lamentable lo que ha pasado. Presa, buenas. Bien, son las 9:54, continuamos en el Colegio San Martín de Porres, ya con la presencia del director, el profesor Luis Vázquez Ramales, quien desde tempranas horas de la madrugada se encuentra haciendo los trámites, poniendo en conocimiento de las autoridades del sector de educación y de la policía lo que ha sucedido lamentablemente en nuestro colegio. Con la señora María Huacal, subprefecta de nuestro distrito, quien también está haciendo las coordinaciones ante las autoridades correspondientes para que este misterio, este robo, pueda ser develado. Lucio, cuéntanos cómo sucedió, qué te informó el vigilante. Buenos días, con todos. Bueno, esto es algo lamentable, ¿no?, que indigna bastante lo que acaba de ocurrir en la institución educativa San Martín de Porres. Hay gente inescrupulosa que no respeta los derechos de los demás y no piensa que está haciendo daño a la juventud, ¿no?, a los jóvenes que se están educando acá. No piensa siquiera en ellos, como si no les interesara en nada el futuro de los muchachos. Por mala suerte, por desgracia, a eso de la 1:00 a.m. más o menos, 1:15, nuestro vigilante encargado acá de la seguridad de la institución educativa me llama, ¿no?, en un teléfono desconocido. Entonces yo contesté y me informaron que habían asaltado a la institución educativa. Inmediatamente me dirigí a esa hora a la comisaría a poner la denuncia correspondiente, y ahí nomás venimos con ellos a constatar los hechos, y encontramos al vigilante sentado ahí, mal herido, más que todo golpeado, ¿no?, y manifestó que lo habían asaltado. Entramos a constatar y nos dimos con la sorpresa de que las puertas y las ventanas estaban todas rotas y faltaban las computadoras y las laptops que nosotros utilizamos para la educación de nuestros jóvenes. Como sabes, esto es una institución educativa donde se imparte la jornada escolar completa, y uno de los instrumentos que nosotros, los materiales que empleamos, son las laptops para que nuestros alumnos puedan estudiar inglés. Y eso se han llevado. Por desgracia, solamente tenemos un solo vigilante. Imagínate, para casi 10 delincuentes armados y con pasamontañas, prácticamente es, ¿no? 10, pues, supuestamente 10, ¿no? Sí. Él dice que, pues, supuestamente 10 más o menos, dice. Entonces yo pensaba que 2, 3, ¿no? Dice que ha sido una mancha grande, un buen número, así es. Ya. Imagínate, para uno solo y sin arma. Sí. Ahora, ¿qué es lo que se han llevado específicamente? Hasta donde se conoce, ¿no? Porque me estaban indicando que hay una profesora encargada del área de cómputo que ella conoce exactamente el material con que cuenta esta área, ¿no? Sí, claro, tú sabes que aquí cada área tiene un responsable. Pero en ese momento yo llamé a un profesor, el profesor Eduardo Pérez, que inmediatamente también vino, él también de IP. Y también más, y sabe también los materiales que hay. Entonces se pudo constatar que no hay ninguna laptop. Son 40 las que el Ministerio de Educación nos ha mandado, y las 40 se las llevaron. Asimismo, en la sala de innovaciones teníamos 22 computadoras, así de CPU, y las 22 se las han llevado. Nuestro proyector, también sí, el equipo de sonido, nuestra consola, también los ha llevado. Entonces, y han entrado también a las oficinas, ¿no?,
secretaría, dirección, han buscado los papeles, todo. Y yo recién me acabo de enterar ahorita que ahí ha habido un dinero, que estamos pensando construir una gruta. Yeah. Hemos hecho una actividad entre los docentes nomás, y el viernes se realizó esa actividad, una pequeña rifa entre nosotros. Uh-huh. Y me acabo de enterar que la tesorera era la secretaria. Yeah. Lo ha dejado ahí también. La pequeña, sí, se lo han llevado, cerca de 500 soles, prácticamente no dejan sin gruta tampoco. ¿No? Entonces es un daño tremendo que han hecho acá la institución educativa, ¿no? Sí. Lucio, me estaban indicando que el señor Villarreal, que es la persona que colabora, me parece, los días de sábado para domingo, de que el colegio carece del servicio de alumbrado acá interno, ¿es cierto esto? Sí, es cierto, el alumbrado no es bueno, hay deficiencia, ¿no? Deficiencia porque prácticamente como tú puedes observar... No vemos ninguna luminaria acá en el patio. En el patio no, es claro, se han caído. ¿Pero todas? Sí, como puedes ver en el patio se han caído. Sí, solamente tenemos luminaria de las aulas que se deja prendido, ¿no? De los ambientes para poder alumbrar y afuera, ¿no? Y ese es el problema, que no tenemos también alumbrado. No es bueno el alumbrado, nos falta. Uh-huh. ¿No? Y pensábamos, pensaba que este año me iba a llegar de presupuesto de mantenimiento, pero no llegó porque pensaba destinar para eso, ¿no? Pero yo estaba pensando también, pero hicimos ya el reclamo correspondiente para que este año nos puedan enviar el dinero, el presupuesto, ¿no? Y mi idea era esa, primero alumbrar todo esto. Ahora, la situación que tiene el colegio es preocupante, ¿no? Porque esto podría repetirse, de repente se tiene que tomar medidas urgentes, mañana mismo convocar una asamblea de APAFA de urgencia, para de repente recibir el apoyo de los padres de familia, ¿no? Como una especie de guardianía rotativa, no sé, pero algo tiene que hacerse. Claro, ideas hay, ¿no? Tú sabes que hay ideas para hacer eso, pero a veces, por desgracia, los padres de familia son un poco renuentes. Colaboran, pero no como debe de ser, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bien sería que alguien apoyara también al ver esto. Por ejemplo, los domingos, mira los domingos que tenemos, que no tenemos presupuesto para eso, nosotros, la institución educativa, paga el vigilante. Que sí que él no viene por el Ministerio de Plugel, es de nosotros, de la institución educativa. Bien sería mejor, ahí hubiese sido para nosotros tratar de mejorar esto, uno de la paja, ¿no? Un representante de la paja venir, ¿no? Porque, mira, un grupo, porque a veces, mira, para pagar al señor llega mañana domingo para cancelarle y no tenemos. Hacemos lo posible para cancelarlo. Ese es el asunto, sí. Muy bien, vamos a conversar también con la señora subprefecta María Huacal Fernández, quien se encuentra muy preocupada y creo que todos estamos indignados, ¿no? La comunidad de Cayaltí, seamos alumnos, exalumnos, estamos preocupados por lo que viene pasando. ¿Cuál es su opinión, señora? Bueno, muy buenos días, señora Bázalo. Estamos desde temprano viendo acá, ¿no?, el caso lamentable, indignante que ha pasado en la institución San Martín. Como se dice, mire, yo el día de ayer he estado patrullando más de las 12, pero ¿cuál ha sido el motivo? A mí me gusta ser bien clara y precisa. Ha habido una actividad que es por el comité de fiesta de la ex parada, por la inauguración de su local y sus calles pavimentadas. Muy bien, pero yo no he tenido conocimiento tenía conocimiento de la inauguración del local, que fui invitada, más no de la actividad que se iba a realizar o que iban a construir la vía pública, o sea, el camino para poder patrullar hacia la parte de acá. Entonces, yo he llegado, tengo fotos, mi material, que he estado trabajando hasta más de las 12, y he salido sola, arriesgando mi vida, solamente con serenazgo. Con serenazgo. ¿Por qué? Porque la policía estuvo ocupada. Hubo un accidente de tránsito que han tenido que llevarlo a Chiclayo, y el poco personal, las dos personas que se quedaron en la comisaría, al salir con mi persona, se queda sin personal la comisaría, ¿no es cierto? Entonces, es justificable. Entonces, yo le dije a las chicas de serenazgo, no, hay que cumplir nuestro trabajo, vamos a terminar nuestro horario y hemos salido. Ya tengo mi material para informar a mi superior, que a quien le tengo que informar, entonces hemos terminado más de las 12. Pero ¿de dónde vamos a adivinar qué es lo que estaba pasando aquí? Ni que, si fuéramos adivinos, imagínese, no, cuántas cosas se pudiera prevenir. Pero acá el caso, señor Lucho, es tomar acciones. Yo temprano he hecho las coordinaciones con el mayor, la DININCRI está en camino. ¿Para qué? Para que pueda investigar esto, y se tiene que solucionar lo más pronto. Yo me imagino, y ojalá Dios quiera sea así, las cosas están por aquí nomás. Y es lamentable porque
supuestamente, ¿no?, la versión del guardián dice que lo han hecho en moto. O sea, no sé, es indignante. O sea, que gente cayaltiana se preste para esto. Se preste, porque prácticamente son nuestros hijos, son nuestros niños que estudian acá, nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo nuestra gente de Cayaltí se va a estar prestando? O sea, motos, yo no creo que vengan motos de otro sitio. Y ahora es buena cantidad que se han robado. Son 40 lactos, 23 computadoras, equipo, un proyector. O sea, da que pensar. Pero bueno, la autoridad competente en su, ¿no?, lo que le compete en su función, tanto la DININCRE, el mayor, tendrá que hacer, ¿no?, los lineamientos o lo que se tenga que, la investigación que se tenga que hacer, pues, ¿no? O sea, ¿a quién le compete? Yo estoy acá desde temprano, ¿no? Anoche he cumplido con mi función, he terminado mi horario de trabajo, a pesar sin personal policial, ¿no? Con solamente con serenazgo, hemos cumplido, tengo mi material que hemos ido por la. Como no había pase, hemos ido por la parte de la compuerta, por la cooperativa y todos los sitios oscuros, y hemos encontrado tantos jovencitos en motos cerradas por los cañaverales. Y las fotos lo tengo aquí, el material lo tengo aquí, que yo he cumplido mi trabajo y mi horario de trabajo. Ya escapa de mis manos, como se dice, no soy la salvadora del mundo tampoco, ¿no? Pero he estado en función. Y acá hay un acta firmada que yo les he hecho firmar al comité de fiesta, que no han tenido permiso y no han tenido resolución prefectural, lo que a mí me compete. Permisos yo no doy, yo cumplo las garantías que me manda la prefectura de toda actividad bailable que se realiza acá en el distrito de Cayaltí. Por lo tanto, ellos no lo han tenido. No sé cuál será el motivo, pero yo cumplo mi función, salvo mi responsabilidad, y aquí está un acta firmado por el mismo presidente y una junta ahí al comité. Sí. Bueno, este es un tema que tiene que ser visto muy detenidamente por la Municipalidad Distrital de Cayaltí, porque yo creo que no es dable que un distrito como Cayaltí se dé estas cosas, ¿no? Que la gente en cualquier momento, cuando le da la gana, bloquee la vía pública, cause bulla, un ruido ensordecedor ¿no? Y esto se ha aprovechado por los amigos del ajeno para ingresar a nuestro colegio. Han cortado las puertas metálicas, han ingresado, se han robado 40 laptops, ¿no? Son equipos de computación portátiles. Aparte de ello, han sustraído también 22 computadoras con su CPU, las tradicionales, un proyector o cañón multimedia, como también se le conoce, entre otras cosas. Equipos sonido parece que también se han llevado. O sea, prácticamente han desmantelado totalmente el centro de cómputo. Y esto, lógicamente, tiene que tener responsables que ojalá las autoridades puedan encontrarlos y que conozcamos de qué personas se trata. No hay que descartar también la idea de que posiblemente hayan personas que conocen el funcionamiento, el manejo de este centro educativo y hayan proporcionado datos que a la postre significó el ingreso de este grupo de malhechores. Ojalá que pronto conozcamos. Aquí estamos observando el daño que han causado los delincuentes que han ingresado al centro de cómputo. Esto no se puede tocar todavía porque estamos a la espera de que llegue el equipo especializado de la Policía Nacional del Perú, quienes han ya comprometido su participación en este escenario de robo. Ahí estamos observando los destrozos que han hecho, la rotura de la puerta metálica del protector que protegía la puerta del aula de AIP, ¿no? AIP. Bien. También ha habido otros ingresos a la dirección, a la secretaría, otros ambientes del colegio. Se han llevado inclusive 500 soles producto de una actividad que habían desarrollado exclusivamente los profesores para recaudar fondos y permitir la construcción de una gruta en honor al santo patrono del colegio, ¿no? San Martín de Porres. No han puesto nada. Pero tú sabes que a veces al moverse está robo, puede borrar algo. Pero allá se lo montó con el ramito de allá. ¿Eh? Ahí va. ¿Eso todo así? Sí, o ahí está. Ahí está. ¿Y el ramito de la ¿Celular?
Queremos mostrarles a ustedes las herramientas que han utilizado los facinerosos y que supuestamente se han olvidado o posiblemente hayan sido sorprendidos o la gente del baile ya hayan retornado a su domicilio, ¿no? Pasando por aquí, y esto los ha atemorizado un poco y han salido huyendo posiblemente, ¿no? Son las especulaciones. Entonces, esto puede permitir a la policía especializada tomar las huellas dactilares correspondientes y lograr la identificación de estas personas. Esta puerta también, este protector de la puerta de cómputo ha sido encontrado así en este espacio. Ha sido roto de la parte de ingreso del aula de innovación pedagógica. Este protector completo lo han sacado, lo han destruido, lo han cortado. Ahí se nota precisamente los cortes que han hecho estos delincuentes. Se han tomado su tiempo, aproximadamente han estado entre 2 a 3 horas en el interior del colegio. Como dijo el guardián a través de sus declaraciones, los malhechores aprovechaban la bulla de la música para empezar a golpear, a cortar el protector, y cuando la música paraba, ellos también detenían su trabajo delictivo. Bien, a medida que transcurren los minutos, más personas están llegando al Colegio San Martín enterados de este lamentable suceso. Como siempre, Cable Unión, imagen del mundo, presente en el lugar de los hechos. Estamos haciendo nuestro recorrido, aquí todo el perímetro de este pabellón, y nos damos con la sorpresa, y gracias también a que el profesor Luis Vázquez Ramírez nos había indicado, que como no han podido sacar las computadoras, el laptop por la puerta, han roto parte de la ventana, han doblado este protector de la ventana. Ahí está todo doblado. Y esto se necesita la fuerza de varias personas. Uno solo no creo que pueda doblar el fierro corrugado, ¿no? de este protector. Y acá también tiene un fierro corrugado que ha sido cortado, ¿no? Ha sido sacado, y por aquí han extraído las laptops, las computadoras portátiles, la computadora pequeña. Entonces, todo esto transcurrió el día de ayer, entre ayer sábado y hoy domingo, aproximadamente de las 10 de la noche con 50 minutos hasta las 2 o 3 de la mañana. Ya tendremos conocimiento del informe de la policía, ya con datos específicos, con más detalles sobre el particular. Y allá también podemos apreciar la funda de una laptop que ha sido abandonada, inclusive está con la marca de computadora Epson. Ahí está, esto también ha sido abandonado. Hay los restos de los vidrios que han sido rotos para poder ingresar a este local, a esta aula. Y hay una anécdota también, ¿no? Parece que los malandrines no estaban bien enterados de lo que existía en los diferentes ambientes y han forzado esta puerta para tratar de llevarse algo de valor, pero se dieron con la sorpresa de que en esta aula solamente existía equipos o implementos de almacén, baldes específicamente. Aquí estamos observando, ¿no? el estado de la chapa, cómo quedó. La madera destrozada, como ustedes están apreciando, aquí no hay objeto de valor, baldes, implementos plásticos, ¿no? Trapos. Sí, este es un almacén acá de limpieza, un ambiente de limpieza, de servicio, ¿no? Acá no ha habido protector acá, no ha habido protector, pero sí la puerta la han destrozado. Aquí los churros emplearon más tiempo. En vano. Bien, es importante asimismo escuchar la opinión y el malestar también de los integrantes de APAFA. Acá tenemos dos directivos de la Asociación de Padres de Familia del Colegio San Martín de Porres. El señor Remo Gamboa nos estaba refiriendo que se enteró del hecho inmediatamente, se puso a disposición del colegio para tratar
de que las gestiones en la investigación se agilicen. Elmer, bueno, en primer lugar, pues molestos, estamos decepcionados por lo que está sucediendo acá en nuestro distrito y particularmente con nuestro colegio, el Alma Mater, el San Martín de Porres. Dime, cuéntanos cómo te enteraste y qué se está haciendo hasta el momento. Mira, amigo Bázalo, muy buenos días. Claro que nosotros como padre de familia y comité de PAFA estamos indignados por este suceso y queremos llegar, digamos, hasta las últimas consecuencias, que la policía investigue todo, para de tal manera pues no quedar impune todo esto, todo eso lo que está pasando acá en San Martín. Ahora, yo supe por el director que me llamó, yo estaba descansando en mi casa y el director me timbró y me dijo que había robado en el colegio. Entonces, apresuradamente me vine, encontrando acá a la policía, investigando cómo hacía el móvil del robo y que al guardián lo habían maltratado. Por eso yo por intermedio de tu radio, ¿no? Y de tu cable, exijo una investigación profunda para que así dar con el paradero de aquellos que han hecho este daño a nuestra institución, ya que nuestra institución es una institución de prestigio, como tú sabes, Abájalo, es un colegio que nosotros mismos hemos estudiado acá y no queremos que esto quede impune. Y ruego a la señora gobernadora que exija a la policía para investigar y dar con el móvil del robo y recuperar todo lo que se ha perdido, porque prácticamente es los niños, los alumnos van a quedar sin digamos, herramienta básica. Herramienta básica, que es las computadoras para su aprendizaje. Por eso queremos, por medio de tu radio, pedir a la policía que por favor lleguen al móvil de robo y recuperar las cosas. Emer, hay algo que es importante. La PAFA que tú presides se va a reunir, pienso que debe reunirse urgentemente el día de mañana con profesores, alumnados, padres de familia, para primero dar a conocer el hecho y en segundo lugar qué acciones se van a tomar para tratar de recuperar, adquirir de repente un número menor de computadoras, pero para que no se trunque las aspiraciones de los alumnos. Mira, ya estamos a fines de año y eso nos está perjudicando bastante con esta cosa que ha pasado. Por eso que ahora, como tú dices, Adolfo, queremos mañana, posiblemente lo más pronto, reunirnos con los profesores, el director y padre de familia para dar a conocer y que de repente también por ahí puedan colaborar con alguna investigación. Ojalá que todo esto se solucione para que sí, nuestros hijos sigan, pues, sigan, digamos, bien como estudiando, digamos, y aprendiendo, digamos, sobre computación, ¿no? Que son las cosas que realmente es necesaria en una institución, porque con la computadora los trabajos se facilita y así el aprendizaje es más rápido. Muy bien, vamos a escuchar la voz de una directiva de APAFA y sobre todo madre de familia, que al igual creo yo que todos nosotros los cabildianos estamos consternados e indignados de lo que ha sucedido en la madrugada de hoy en nuestro colegio San Martín. ¿Su nombre, señora? Señora Nancy Valencia, buenos días. Soy la representante de la PAFA, tesorera, y claro, también como madre de familia me siento indignada por lo que ha sucedido en nuestra institución. Como decía el señor presidente, a través de su radio, de su canal, invocamos a todos los padres de familia para que el día de mañana se acerquen acá a nuestra institución y se den por enterado lo que ha sucedido, y de esa manera poder tener alcances de información. No se va a saber quiénes nos dan esa información, pero los padres de familia tienen que, alguien haber visto algo. Necesitamos de su apoyo, de su información, para poder esclarecer, porque este hecho nos afecta a todos los padres de familia, porque estas herramientas han sido es de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y los van a seguir necesitando y es una necesidad. Entonces no tiene que quedar así y necesitamos el apoyo de los padres para que se pueda esclarecer eso.
Y espero que sea pronto, se llegue a esclarecer y se haga pronto las investigaciones. Eso es todo lo que le tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bueno, por cuestiones obvias no hemos podido tener acceso a las aulas que han sido asaltadas por estos facinerosos. No se puede tocar nada hasta que los peritos de la Policía Nacional de Perú, que están en camino, vienen de Chiclayo, hagan las pesquisas del caso, tomen las huellas, si las hubiera, para lograr identificación de quienes realizaron este robo en el Colegio San Martín de Porres. Posiblemente el día de mañana o pasado ya tengamos a disposición las aulas y podamos observar con detalle la forma como quedaron estas aulas, completamente vacías, sin las herramientas básicas como es la computadora y la laptop. Bien, la señora subprefecta de temprano, que tuvo conocimiento de este lamentable suceso, está acá apoyando en todas las gestiones inherentes a su cargo para poder determinar pronto, ojalá que así sea, la identidad de los facinerosos y sobre todo la recuperación de los bienes que le pertenecen a nuestra institución. Yo creo que hay que cerrar filas contra la delincuencia y la manera de hacerlo es proporcionar algún tipo de información. De repente alguien ha visto, ¿no?, a una persona actuando sospechosamente, merodeando el colegio, podría proporcionar datos porque esto podría servir para que la policía, atando cabos, pueda detener a esta persona. Bien, ¿algo más para finalizar, subprefecta? Bueno, invocar a todo el distrito de Cayaltín, ¿no?, que tomemos conciencia de todas las cosas que está pasando y por lo menos si alguien sabe o tiene un dato, vio algo, que no calle, porque lamentablemente a veces por callar muchas cosas estamos como estamos. Debemos de ser claros, precisos, en el momento hay que actuar, no dejar que las cosas pasen, ¿no? Entonces estamos aquí dando la cara, haciendo las coordinaciones desde muy temprano, el mayor está a disposición, ya llamó a la DININCRE, ya estamos esperando que lleguen para poder que ellos hagan la investigación que les compete a cada quien en su área, ¿no? Entonces yo creo que estamos aquí como cayaltianos, como exalumnos, porque yo también soy una exalumna, y este tema nos debe interesar a todos, ¿no? ¿Algún teléfono de repente para que algún vecino que haya visto algo, tenga datos, pueda proporcionar información en forma anónima? ¿Algún teléfono? Mi teléfono 92-1263-949. Ahí sí lo repite. 92-1263-949. ¿El teléfono de la policía lo tiene? Sí, pero lo tengo acá en contacto. Entonces, es muy importante que la comunidad conozca también el teléfono de la Policía Nacional del Perú para que pueda proporcionar algún dato y en caso de emergencia uno pueda acudir a nuestra policía para recibir el apoyo inmediato. El teléfono de la Policía Nacional del Perú, Comisaría Cayaltí, es importante, es muy útil que cada ciudadano lo tenga, puede anotarlo en un almanaque, en su agenda, etcétera, para que en caso necesario sea ubicado rápidamente. A ver, 94-98-95-87-7 es el número de la comisaría, 94-38-95-87-7. Ese es el número de la policía. Muy bien, así que por favor a los vecinos que tengan conocimiento de este suceso, alguna sospecha de alguien, por favor, proporcionen la información en forma anónima a la Policía Nacional de Perú, o pueden conversar también con la señora subprefecta, la señora María Huacal Fernández, y apoyemos todos en la recuperación de estos bienes que le pertenecen, no solamente al colegio, sino a toda la comunidad cayaltiana, porque la educación no es el derecho de unos cuantos, sino es el derecho de todos. Sí, muy bien, subprefecta, le agradecemos su presencia y esperemos que pronto la Policía Nacional de Perú ya logre identificar a estos facinerosos, lo detenga y recuperemos los bienes que le pertenecen a nuestro colegio. Sí, eso es lo que esperamos, pues yo creo que estamos en un buen camino con todas las coordinaciones y se está tomando acciones inmediatas. Estamos haciendo todas las coordinaciones y aquí estamos y vamos a esperar a la DININCRE que llegue. Muchísimas gracias. Gracias al director, profesor Luis Vázquez Ramales, por su apoyo y deseamos pues que los bienes del colegio sean recuperados y que dentro de muy pocos días, posiblemente en el transcurso de esta semana, ya los alumnos de nuestro colegio estén ya con su material, con sus laptops, con su CPU, con el proyector, el equipo sonido, todo lo que le pertenece a esta institución y a nuestra comunidad cayaltiana.
Sí, tiene razón, Lucho. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿no? Ojalá Dios quiera, y también con el apoyo que tenemos de nuestra prefecta y de la policía, que la verdad que nos está apoyando, logremos recuperar estos materiales que son de utilidad, de mucha utilidad para nuestros estudiantes. Así que también desde acá invoco a la ciudadanía, cualquier información que tengan, llamar a los celulares que se ha dado en forma anónima, y así de esta forma podemos recuperar estos materiales. Como también yo quiero hacer hincapié, también mencionar lo que acabó de decir nuestra subprefecta, que uno de los caps, lo que han aprovechado estos delincuentes, es el baile que ha habido, porque conversando con nuestro vigilante, él me manifiesta que los delincuentes esperaban que suene la música para seguir cerruchando las puertas. Cuando se apagaba, ellos también paraban de seguir el trabajo para no hacer el ruido. Y por eso se han demorado, por lo menos 2 horas se han demorado en hacer ese trabajo. No lo han tenido muy fácil, pero tú sabes que uno para un grupo grande, claro, no puede hacer nada. Entonces, ojalá Dios quiera que esto se logre saber, dar con el paradero dónde están nuestras herramientas, que la verdad que lo necesitamos. Agradezco a la subprefecta que se ha hecho presente y está con todo apoyando bastante. Ya me comuniqué también con las autoridades de la UGEL. También allá están haciendo las gestiones correspondientes para esto agilizarlo más. No, tú sabes que con la unión es la fuerza, y ojalá se dé a buen puerto. Gracias, más bien, pueblo cayatiano, y esperamos su apoyo de todos ustedes. Bien, han sido se estuvo pronunciando también el presidente de la PAFA, asimismo estuvo la señora subprefecta, el presidente de la Asociación de Exalumnos Sanmartinianos, el ingeniero Hernán Campos Hidro, entre otras personas. Estuvimos preocupados y también indignados por lo que ha sucedido ayer. Bien, tenemos llamada telefónica 42-12-57, nuestro número telefónico. No, muy bien. Parece que ya se cortó. Se cortó. Pueden pronunciarse, estamos en los minutos finales ya. 42-12-57. Somos Radio Sima 95.3, frecuencia modulada, y Cable Unión. ¿Qué es lo que usted opina sobre lo que ha sucedido ayer? Posiblemente falta de seguridad. Tenemos llamada. Aló, buenos días. Estamos al aire. Hola, aló, estamos escuchando. Mira, Lucho, se escucha, ¿no? Sí, sí, te estamos escuchando, Javier, adelante. Mira, es que el audio del locutor no se escucha, pero Lucho, no te escucho a ti. Mira, mire, ahorita en estos momentos, aparte del problema del proyecto San Martín, hay un problema bien grave en cuanto a la reconstrucción con cambio de nuestras pistas y veredas aquí en Cayaltí. Estoy observando como ciudadano cayaltiano, claro, no soy vecino del sector Agustín Gamarra, no soy vecino de ese sector, pero quisiera que la señora gobernadora o señorita gobernadora quisiera de que ella sepa lo que se está pasando ahorita. Hay una obra que se tiene que paralizar. Agustín Gamarra no se le puede seguir ese trabajo. Ahorita estoy observando que se le está metiendo arena en vez de afirmado. Yo he dicho al señor de casco blanco que por qué no utilizan el afirmado, y ese no es el material adecuado. Él me dice que sí es, yo digo que no es. Entonces, para este caso, mejor que venga la señora gobernadora y paralice, señora. Esa obra de Agustín Gamarra no puede seguir, hermano. Esa es arena, no es afirmado. Y también el afirmado que están utilizando en las demás calles de Cayaltí es un afirmado no bueno, es que lo traen de cualquier sitio, y menos que hayan conseguido el verdadero afirmado. No es el verdadero afirmado el que nos están poniendo. Tampoco las obras públicas no nos están regalando, esa es falta de todos los peruanos. Esa es la parte de nuestro PBI que se ha arrancado para el beneficio de todos los pueblos afectados. Yo quisiera urgente que la señora gobernadora, no tuve tiempo de ir a la municipalidad, pero bueno, al menos ya estoy haciendo comunicado público a la señora gobernadora. Gracias Lucho. Gracias, Javier. Pero bueno, nos interesa escuchar las opiniones sobre el robo que se ha producido ayer en el Colegio San Martín de Porres. El otro tema también, de que nosotros, de más está que llamemos a la subprefecta si antes no contamos con un especialista. O sea, la señora no sabe, nosotros no sabemos, yo creo que Javier tampoco sabe a la perfección sobre la utilización de diferentes tipos de material. Y todo tiene que estar enmarcado dentro del expediente técnico. Hay que saber qué es lo que dice el expediente técnico. Pero bueno, es un tema que
por el momento lo estamos dejando de lado para dar pase a lo que nos interesa, porque este es un robo que se ha producido contra nuestro colegio, contra la comunidad cayaltillana en general. ¿Tenemos un mensaje de texto? Adelante con el mensaje de texto. Bien, buenos días. 42-12-57, el botoncito de repente. Micro. 42-12-57, número telefónico de Radio Sima. También nos están escribiendo a través de nuestra... Ahí está. Ahí está, parece. Ya. Bien, buenos días a los amigos que nos ven a través del canal 3 de Cable Unión, a los que nos están escribiendo a través también de la página Cable Unión del Valle de Saña, y a los amigos que nos escuchan a través de los 95.3. Jorge Peralta nos escribe: la comisaría de Calle Altí cuenta con varias movilidades para hacer patrullaje en el distrito, pero como siempre, muy pocas veces lo hacen. Los delincuentes, si tuvieron la osadía de asaltar una botica que se encuentra a una cuadra de la comisaría, lejos lo harán más seguido. La municipalidad también cuenta con serenazgo, entonces lo que falta acá en Altí es personal que cumpla bien con su labor. Y muchas gracias a las personas que están comentando acerca del programa. Sí, pues efectivamente, ¿no? Efectivamente, hace algunos meses se produjo un robo, una cuadra y media más o menos del local de la comisaría. Y no fue pues en una hora avanzada de la madrugada, sino que creo que fue a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Donde todavía hay tránsito de público por esa calle, por la avenida 9 de Octubre. Y ayer se ha aprovechado precisamente de la realización de un baile en la vía pública con mucha bulla en el sector de La Esparada para realizar este robo. Bien, ya para terminar, tenemos el informe que ha hecho o que ha presentado, que están registrados en el cuaderno de ocurrencias del Colegio San Martín de Porras, el agente Ever Marlo Pérez Taica, cuaderno de ocurrencias del sábado 17 del presente. Dice: a las 10:50 de la noche, entraron delincuentes encapuchados con arma de fuego, rompiendo la puerta de la caseta, reduciéndome a mí con arma de fuego, poniéndome un arma en la cabeza y la otra arma en la boca, pidiéndome la llave de cómputo, pero dije que nosotros los agentes no manejamos la llave. Luego me llevaron a golpes al patio. Ellos eran como 8 delincuentes encapuchados, procediendo a meter sierra, martillo a las ventanas y puertas. Luego, 1 de la mañana, procedieron a retirarse en mototaxi. Luego salí corriendo a pedir auxilio, encontrando una pareja de esposos. Me ayudaron con su teléfono a llamar al director. Luego llamó a la policía, luego fui a dar declaración en el puesto dándole toda la información correspondiente. Ingresaron también a la dirección del director, administración y coordinación, buscando de todo. Bueno, del ambiente, ahí está precisamente el informe que realizara el agente que estuvo de turno la noche del sábado para el domingo, don Ever Marlo Pérez Taica. Ahí está, en el cuaderno de ocurrencia figura este informe, y como lo dijera el director Luis Vázquez Ramales, director del Colegio San Martín de Porres, del despacho de la secretaría, ¿no? Se llevaron 500 soles que había sido el producto del trabajo, de la colaboración de docentes para la construcción de una gruta, ¿no? 500 soles se llevaron, aparte de las 40 laptops, que son computadoras personales o portátiles. Se han llevado 22 computadoras tradicionales con su CPU, con su monitor, su mouse, su teclado, etcétera. Se han llevado también el proyector o cañón multimedia, como también se le conoce, y se han llevado asimismo un equipo de sonido. Lamentable lo que ha sucedido. Esperemos que la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de la ciencia y tecnología, pueda dar con los responsables de este robo. También para indicar lo siguiente, esto es a pedido de la familia Serrano Morales. La reconstrucción frustrada del 26 de octubre se llevará a cabo el día de mañana, martes 20, a horas 8:30 de la mañana. Por favor, convocar al pueblo a que nos acompañe a pedir justicia por la muerte de Tomás Serrano Morales.
a los amigos del Club Asprome, Bolognesi y a toda la comunidad. Muchas gracias. Es la invocación que está haciendo la familia Serrano Morales, ¿no? Recordemos, hace poco tiempo, pocas semanas, falleció víctima de un lamentable accidente de tránsito, Tomás Serrano Morales, donde se especula que el conductor de la camioneta que causó el accidente y luego la muerte de Tomás, parece que se encontraba en estado etílico, ¿no? Mañana se lleva a cabo la reconstrucción. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Buenos días. Permiso. En Cayaltí, tierra de leyendas y dulce caña, Cayaltí, de la hermosa Casa Hacienda y sus famosos caballos de paso, Cable Unión, imágenes del mundo. Saluda a sus queridos usuarios, gracias por su preferencia. Nuestro compromiso, seguir uniendo a Cayaltí y sus centros poblados en una sola señal. Cable Unión, seguimos avanzando. Mi tierra, estoy enamorada de mi país.